¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión te traigo un video tutorial de cómo quitar el lag de Free Fire, pero solamente en celulares Samsung, ya sea Samsung A10, A20, A30, sus versiones en S, A10, S, A20. Lo que tienen que hacer es que esté actualizado su sistema operativo a Android 10. Me parece que tiene que estar actualizado a Android 10, si no, no funciona. Así es que si tú no, pues no tienes Samsung o no está actualizado Android 10, pues bueno, ojalá más adelante traiga otro tutorial. Pero bueno, vámonos con los Samsung. Y esto lo acaba de implementar Samsung. Lo que tenemos que hacer para activarlo es, vamos a bajar la barra de notificaciones y le vamos a poner en la tuerquita donde está configuraciones, y vamos a bajarnos la pantalla hasta donde dice fuentes avanzadas. De ahí bajamos nuevamente hasta donde dice Game Launcher, y lo activamos. Cracks, esta es la función que implementó Samsung para hacer que el rendimiento del celular podamos bajarlo, subirlo. Más adelante traeré otro tutorial exactamente de la aplicación que vamos a usar, pero ahorita te voy a enseñar cómo activarlo. Y para activarlo, la aplicación que vamos a ver más adelante se llama Game Plugin. Esta aplicación que ven en la pantalla aquí, que se llama Game Plugin. Pero primero tenemos que hacer que aparezca. Para eso ocupamos el Game Launcher, que es el que controla todo. Así es que ya está aquí en la pantalla. Yo lo pasé a la pantalla principal, como ven ya me apareció, que es esta de aquí, y lo vamos a abrir para que ustedes vean de qué trata. Dice, aquí nos dice que si queremos ocultar el juego, dice ocultar juegos en inicio y aplicaciones, todos sus juegos se muestran solo en Game Launcher. O sea, si le ponemos ocultar, ya no saldrían los juegos en nuestra pantalla de inicio, ni tampoco en el cajón de aplicaciones. Yo le voy a poner en cancelar. Tú le puedes poner en ocultar para que solamente cuando abras Game Launcher se maneje por aquí. Ahora, ya estamos aquí, y este programa va a hacer que ya no haya lag en el Free Fire. De verdad, ya lo probé, amigos, y es una chulada. Te mejora casi un 20% de que se te quite el lag, y en realidad ya no hay lag en alta calidad. Bueno, seguimos con el tutorial. Vamos a, como vemos, aquí está el juego abajo, pero lo vamos a configurar. Ahora, lo importante aquí es que cuando abras esta aplicación, yo ya lo actualicé, ya está actualizado, y me salen tres puntitos del lado izquierdo superior de la pantalla, que son estos. Pero si el tuyo no está actualizado, si el tuyo no está actualizado, no te van a salir estos tres puntitos, te van a salir los tres puntitos del lado derecho. Ese no te sirve, amigo, tienes que actualizarlo. ¿Cómo se actualiza? Bueno, una vez entrando aquí, se actualiza automáticamente, no tienes que hacer absolutamente nada. O sea, una vez que entres a esta aplicación, te dice actualizar, y le pones en actualizar y te manda actualizar. ¿Dónde te manda actualizar? Al cajón de aplicaciones de Samsung, que sería su tienda virtual, que es esta de Galaxy Store, me parece. Por ejemplo, nos metemos para que tú veas. Si a ti no te sale la opción de actualizar y no te salen esos tres puntitos, nada más te metes ahí, recibir notificación, cancelar, no volver a mostrar, cerrar, ok, y le ponemos aquí en la lupita y le ponemos Game Launcher. Aquí nos sale Game Launcher, ok, es este. Solamente nos metemos ahí y aquí nos va a salir la opción de actualizar. Como yo ya estoy actualizado, ya me sale nada más abrir. Entonces yo nomás le doy a abrir, pero si no es tu caso, le pones en actualizar. Ok, yo me voy a salir porque ya lo tengo actualizado, entonces no tengo que hacer otra cosa. Ok, nos metemos aquí y ya que esté actualizado, te van a salir estos tres puntitos del lado izquierdo superior de la pantalla. Los vamos a seleccionar y los vamos a poner en rendimiento del juego. Aquí es donde viene la aplicación mágica que se llama Game Plugin, que es esta aplicación. Pero a ti no te va a salir, miren, les doy aquí los tres puntitos y le doy en donde dice rendimiento del juego, y me manda la aplicación que les estoy diciendo, que se llama Game Plugin, que es una chulada de aplicación
lo que hace es que baja gráficos, sube gráficos, tú puedes alterar el juego, depende, como si lo estuvieras, ¿cómo se dice? Como si lo estuvieras hackeando el juego para que se bajen los gráficos, pero se sigue manteniendo la calidad y sobre todo no te banean porque es una aplicación de Samsung. Significa que Garena debe estar permitiendo esta aplicación, así es que olvídate del ban con esta aplicación. Pero no te sale, así como me sale aquí ahorita, no te sale. ¿Por qué no te va a salir? Porque todavía no la descargamos. ¿Cómo se va a descargar? Si tú le das a los tres puntitos y le das a rendimiento del juego, te va a mandar a que tú lo descargues, a que tú descargues esta aplicación y tienes que actualizar. Obviamente tienes que actualizar tu, también tu app de esta de Galaxy Store. La actualiza y aquí mismo sale el Game Plugin. Tú lo puedes descargar directamente de aquí. Miren, cerrar. Vamos aquí y ponemos Game. Aquí sale, miren, Game Plugin. Y aquí sale, amigos. Tú te vas a ir directamente para poderlo descargar e instalar. Te vas directamente aquí y le pones en... Está la tienda virtual de Samsung. Bueno, ahí te metes a Game Plugin y lo descargas directamente y ya te va a aparecer. Entonces, cuando tú lo abras, ya te va a aparecer. Pero a mí no me aparecía. Y otra forma de que tú lo encuentres, también te lo voy a poner aquí. Ahorita te voy a enseñar la otra forma de cómo tú lo puedes encontrar. Es... a ver, voy a quitar esto tantito y nos vamos a meter al juego para que tú veas cómo es que te sale. Una vez que tú estás en el juego, ¿cómo lo vamos a activar? O sea, ¿cómo lo vamos a descargar? Ya te enseñé cómo descargarlo por acá, pero en realidad lo puedes descargar directamente de aquí. Una vez que tú descargaste el Game Launcher, el primero, el azul, el morado que te enseñé, te va a salir una opción del lado izquierdo. Miren, primero voy a ponerlo en Ultra para que ustedes vean. Ultra y brillo y FPS altos. Voy a poner así, a mí ya está activado, mire, el Game Launcher ya lo tengo activado, me sale aquí en la parte de arriba, en color azul, significa que a mí ya me está arreglando el juego. Pero como no es tu caso, te voy a enseñar cómo sale y cómo activarlo de este lado. Solamente tienes que deslizar la barra de aparte de superior hacia abajo, la deslizas y te salen la barra de opciones de este lado derecho. Entonces le vamos a dar en donde está el controlcito. Este controlcito que sale aquí, controlcito, y como ven, donde dice Game Booster, de esta parte de arriba, en el menú que se despliega, del lado derecho nos sale como un rompecabezas, un pedazo de rompecabezas. Esa es la aplicación que se llama Game Plugin, que es la aplicación que vamos a usar para que te mejore el juego. Entonces le vamos a dar ahí también. Es otra forma de descargarlo y nos manda directamente a la Play Store de Samsung. Y de ahí lo descargamos. Bueno, ya que te enseñé las dos formas de descargar Game Plugin y ya estamos aquí, te voy a enseñar a configurarlo rápido. Si tú quieres un próximo tutorial para que sepas exactamente cómo usar las diferentes fases, te lo traigo en un próximo video, amigos, especialmente hablando de Game Plugin. Bueno, de aquí nos vamos a ir a Game Booster Plus y vamos a seleccionar la aplicación. O sea, le vamos a dar aquí exactamente en Game. Ok, nos sale, ya estando en esta aplicación, nos salen tres opciones para descargar: Game Booster Plus, que nos va a salir destildado, esto va a estar apagado de esta forma, y nos va a salir límite diario y perf Z, que es perfil o algo así. Nosotros vamos a seleccionar Game Booster Plus, le vamos a dar a aceptar, y este de límite diario administra los límites de tiempo del juego, o sea, qué tanto vas a estar en el juego y que te dé el mejor rendimiento para que no se te acabe la batería. Ese no es muy necesario que lo descargues, no lo descargamos. Y perfil Z, que es ver indicadores de rendimiento del sistema, ese si tú quieres ver a cuántos frames por segundo vas en el juego, cosas así, para algún tutorial lo descargas. Si no, no tiene ninguna otra utilidad, así es que lo dejamos ahí y nos metemos a Game Booster Plus. Y como ven, ya está optimizando. Solamente metiéndonos, ya está optimizando la aplicación para que nos pueda bajar los gráficos y no se trabe Free Fire. Que si tú estás por este video, para que no se trabe Free Fire. Esta es la opción que nos da Samsung para que no se trabe nada. Ya está
ya lo arregló y le ponemos en empezar y ya nos saca Free Fire. Si tú tienes otros juegos, nos los va a sacar aquí en adelante. ¿Y qué tenemos que hacer? Le vamos a dar, vamos a tocar Free Fire y bueno, puedes tocar este de acá que es del lado derecho y te da las opciones, este como indicador, así como si fuera un velocímetro, y nos va a dar las siguientes opciones que es ahorro de batería, equilibrio, FPS máximo, calidad alta, personalizado. ¿Cuál vamos a escoger? Bueno, lo vamos a quitar. Este no vamos a seleccionar. Vas a tocar donde dice Free Fire el juego para que te abra exactamente la aplicación que es. Y en la parte de abajo nos sale la opción para recorrerlo hacia arriba. Lo recorremos para escoger cuál queremos que esté. Están estas tres opciones como les había leído. Ahorro de batería, vean. Aquí nos dice en la punta que nos da una muy buena batería, pero todo lo demás lo disminuye, entonces esa no nos sirve. Equilibrado, bueno, más o menos si tu celular no es tan potente, tienes una 10, ahí tienes que ir regulando tú como tú quieras. FPS altos al máximo, ahí prioriza el rendimiento del juego, pero la batería se te va de volada. Y calidad alta, prioriza la calidad, pero no el rendimiento, se va a ver muy bonito, pero no... no va a tener buen funcionamiento el juego. Y personalizado, que es la opción, una de las opciones que te recomiendo, porque tú puedes ir checando a ver si quiero el opciones de rendimiento, qué tan máximo lo quiero, máximo el rendimiento, que sea la mitad, ya tú vas probando, depende de tu celular donde no se te trabe. Calidades de gráfico, normalmente en un 80% está perfecto. FPS, puede ser más o menos por aquí o máximo, depende tú. Si sientes que tú tienes una 50, una 30 para arriba, que es mi caso, le pones en máximo y le pones en aplicar, aceptar, y con eso ya solamente toca darle en play en la parte de arriba de Free Fire donde está el botoncito de play y te abre el juego automáticamente y puedes ya empezar con las configuraciones que acabamos de hacer ya a usarlo. Pero yo te recomiendo, yo en lo personal lo uso en FPS alto porque me da el mejor rendimiento al máximo, la temperatura se eleva al máximo, pero usa casi todo el CPU, utiliza estabilidad de frames por segundo, o sea todo para jugar bien, excepto la batería. Pero yo ya lo probé, amigos, ojalá te pueda dejar alguna partida aquí o algo. Pero grabando, recuerden que todavía es más pesado, todavía tiene la posibilidad de que se te laguee un poquito, pero como tú no vas a grabar, te va a funcionar perfecto para que no se te laguee el Free Fire. Así es que yo te recomiendo FPS al máximo. Automáticamente él te pone, te aplica todo. Miren, le ponemos a aceptar y ya está. También está el modo automático. Ese modo automático no te lo recomiendo porque lo va poniendo, depende cómo están las capacidades de tu celular. Así es que sí se te puede tildar. Pero te recomiendo FPS al máximo si tú quieres jugar. Si tú quieres jugar a alta calidad, FPS alto. Eso sí, sin sombras. Sombras no le vamos a poner porque en el Samsung A30 sí se laguea. Si el tuyo es una 50 para arriba, le puedes activar las sombras. Si no, déjalo sin sombras y solamente toca ponerle en play todo y automáticamente al ponerle play se activa. Miren, esto de azul que dice Game Plugin que sale aquí, eso te indica que ya está activado y que está en funcionamiento. Y eso que estoy grabando, amigos. Y eso que estoy grabando la pantalla. Bueno, espero, creo que ya nos extendimos un poquito con el tutorial. Vamos a tratar de hacerlo más rápido ahorita. Ahorita yo creo que ya no les voy a traer partidas, pero chécalo, amigos, ya no se te va a laguear para nada. Quiero que ustedes vean en cuánto juego, en cuánto lo tengo yo. Miren, lo tengo en ultra brillo, brillo FPS altos, pero sin sombra. Y se juega una chulada, amigos. Bueno, pues hasta aquí te dejo con el video de hoy. Si tienes alguna duda... Ah, sí, otra duda que puedes tener es... Oye, pero tengo que estarme metiendo a la aplicación cada que yo quiera abrir el juego para activar esa aplicación. No, amigo, no te tienes que estar metiendo. Entonces, imaginemos que ya terminamos de jugar. Imaginemos que ya terminamos de jugar, lo quitamos. Y lo quitamos, ya está completamente cerrado y...
ya no sale el plugin azul de este lado, como ven. Entonces lo vamos a abrir y como ven, ustedes pueden ver que automáticamente se activa. No tienes que volverte a meter a la aplicación, solamente te metes a la aplicación si tú quieres arreglar algo, que si tú quieres, mover alguna configuración de la aplicación de GamePlugin, solamente así te metes. Miren, ya se metió al juego y como podemos ver se activó automáticamente el GamePlugin, ya no tienes que activar nada, amigos. Pues bueno, hasta aquí el video de hoy, amigos, espero si te haya gustado. Si quieres que te traiga el tutorial con resumen exacto cómo funciona cada una de las opciones de GamePlugin, avísame. Y déjamelo en la cajita de comentarios si tú llegaste hasta acá del video. Muchísimas gracias. Recuerda, yo soy Sweet. Nos vemos en un próximo video. Bye.